La ciutat de Torrent aconsegueix baixar fins a una incidència acumulada de contagis de 37 punts, indicador per davall de la incidència de la Comunitat Valenciana, que se situa en els 42 punts, i molt lluny de la d'Espanya, que en les últimes hores acumula 236 punts d'incidència de contagi. Una situació que només fa unes setmanes pareixia impossible quan els indicadors marcaven prop de 2.000 contagis en una tercera ona que va causar un descontrol total de la situació d'una de les ciutats més grans de la comunitat. Les fortes restriccions de les últimes setmanes, junt amb la vacunació, han fet de Torrent una ciutat exemplar davant la lluita contra la pandèmia d'una població que ha patit els efectes més forts de la Covid-19 des del primer moment que va començar. Desde el equipo de gobierno, la verdad es que estamos muy contentos con los datos de COVID, pero sobre todo muy contentos por cómo los vecinos y las vecinas de Torrent están llevando las restricciones, la pandemia, esta época tan dura para todos, en las que todos tenemos que arrimar el hombro. Es verdad que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy, muy grande por intentar bajar esa ola, donde hace unos meses estábamos arriba del todo y parecía una locura y era muy preocupante. Y hoy los datos son muy halagüeños. L'Ajuntament vol felicitar el bon fer de tota la seva població. Considera que ells són els protagonistes d'esta singular millora i, sobretot, encomana continuar amb la precaució i la seguretat. Esta es la línea a seguir. Desde el Intendente hacemos todos los esfuerzos y más en el tema de terrazas, de aforos, de actos, de todo lo que está en nuestras manos para intentar ayudar, pero sí que tiene que prevalecer el sentido común de los vecinos, que es muy importante que los vecinos sigan colaborando como hasta ahora. Y estos números son muy buenos. Si la cosa sigue así, nos va a dar pie a que en breve, pues bueno, demos un pasito más hacia la tan ansiada normalidad. Y agradecer, por supuesto, como siempre, a los esfuerzos y cuerpos de Estado y a los sanitarios de Torrent su implicación y el trabajo realizado. A més, Torrent funciona com punt de vacunació massiva des de fa unes setmanes, un punt que acull a persones que arriben de múltiples poblacions de l'Horta per tal de rebre la vacuna diàriament.